Hola, bienvenidos a la Academia Canal Plus Golf. Soy Álvaro Cerolo, fisioterapeuta del Tour Europeo y de la Federación Española de Golf, y hoy vamos a hablar sobre la visión y el golf. En concreto, vamos a hablar del astigmatismo y tenemos para ello a Enrique Martín Durán, que es director de formación de la Real Federación Española de Golf y maestro y jugador profesional de golf. ¿Qué tal, Álvaro? Y a su lado tenemos a Daniel Velasco, optometrista especializado en visión deportiva en el Centro Optometría Internacional. Colabora con la Federación Española de Golf y con la UEFA. Así es. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, encantado. Bueno, cuéntanos un poquito qué es esto de la visión y el golf, y más concretamente, que vamos a hablar del astigmatismo. Sí, el astigmatismo es uno de los problemas refractivos, que llamamos, de las ametropías más frecuentes en la población. Es simplemente que hay una diferencia de graduación entre un eje visual y el otro, es decir, las personas a lo mejor en este eje ven bien, pero en este otro ven distorsionado. Y esto afecta tanto de lejos como en cerca, con lo cual no es tan fácilmente descifrable como la miopía, que es, todo el mundo identifica que cuando veo mal de lejos tengo miopía. Pero el astigmatismo puede pasar inadvertido y da muchos problemas. Muchos. Esto, a nivel de golf, ¿cómo le podemos explicar a nuestros oyentes qué es esto del astigmatismo? ¿Cómo se puede relacionar esto del astigmatismo y el golf? Sí, el astigmatismo, como te decía, afecta también a la visión de lejos como a la visión de cerca, con lo cual te va a afectar tanto en el cálculo de distancias como en la percepción de los relieves del campo, también a la hora de medir la profundidad cuando vas a hacer el golpe, y sobre todo va a afectar muchísimo a tu confianza y a tu cansancio a lo largo de la partida, porque el astigmatismo lo que provoca es muchos síntomas de astenopía, es decir, dolores de cabeza, ojos rojos, malestar general, ganas de dejar de hacer el deporte que estás haciendo en ese momento, porque provoca pues malestar. Y ansiedad, quizás. Ansiedad, sí, porque pierdes confianza. Claro. Como no ves los objetos igual de definidos que deberías, pierdes confianza en el cálculo de distancias. Los ves siempre igual de mal, no varía, o dependiendo de la luz, a lo mejor varía, ves más o menos. Sobre todo se ve peor cuanta menos luz hay, cuando es un día soleado. Los últimos hoyos, cuando ya estamos ya. Y sobre todo si estás cansado, ¿no? Eso es. Cuando hay más luz, la pupila es más pequeña, entonces se disimulan más estos pequeños errores. Pero si hay un día con poca luz, ya tú estás cansado, te cuesta más hacer ese esfuerzo, vas a empezar a ver cada vez peor. Bueno, Enrique, esto a nivel técnico o profesional, por tu experiencia, ¿cómo crees que puede influirnos? Claro. Esa falta de percepción o esa falta de no saber exactamente, hablamos de milímetros quizás, bueno, ¿no? Pero vamos, esa falta de... Daniel lo ha dicho antes, sobre todo a la hora de calcular la profundidad en la que tú tienes la bola, ¿no? Es fundamental, porque si no, no tienes consistencia a la hora de pegar a la bola siempre en el mismo sitio, ¿no? Y ya no es una cuestión de swing, es una cuestión de que tus ojos no están acostumbrados a ver, o no te dan la información correcta de a qué profundidad está la bola, con lo cual atinar, entre comillas, a la bola es bastante complicado. Y después en el green es muy útil esa percepción a nivel de caídas, de volúmenes, de distancias también, el que tú puedas juzgar correctamente la caída y la profundidad a la que tú tienes el hoyo. Claro, es decir, que tú, por ejemplo, por poner ejemplos sencillos, yo como un amateur que falla a lo mejor, que esté todo el rato pues dando topazos, golpes más filazos tops, o sí, más topazos, sí, o puede estar influenciado por un tema óptico, claro, y no por un tema técnico. Efectivamente. Sí, desde luego. El consejo que les damos a los entrenadores habitualmente es, si hay un jugador que está haciendo errores repetidos, que no encontramos la causa en la técnica, no encontramos la causa en un problema físico, vamos a revisar la vista, porque hay muchas veces que si la percepción es errónea, no sé que el hoyo está a 6 metros, pienso que está a 7, me voy a pasar. Y peor aún, si creo que está a 5 y medio, me voy a quedar corto todas las veces. Entonces, ese tipo de rectificaciones cuesta más, porque al final el sistema de feedback que tiene el cuerpo es a través de los ojos. El 80% de la información que recibimos es a través de los ojos. Si los ojos nos están engañando, vamos a seguir pensando que el hoyo está más cerca de lo que realmente está. Nosotros hemos hecho algunas veces tests con Daniel poniéndonos lentes, ¿sí?, que distorsionan la realidad y tirando pads a la misma distancia y la manera en que tú juzgas la lentes, distancia. ¿No? Sí, he traído algunas lentes para que veamos, bueno, pues cómo afecta la visión a nuestro juego, ¿no? Cuando ponemos este tipo de lentes, lo que estamos generando es
un defecto refractivo, ¿cómo vería una persona con, en este caso, es difícil jugar así. Hipermetropía. Esa es una persona con hipermetropía, a lo mejor increíble, joven, con 15, con 20 años. Yo con esto no puedo jugar al golf. Pues te sorprendería saber la cantidad de personas que con 15, 20 años tienen hipermetropía y no lo saben. Cuando son más mayores empiezan a descubrir que no pueden acomodar, no pueden hacer fuerza y no lo pueden ver. O sea, la gente vive con esto sin a lo mejor darse cuenta que realmente lo tiene. Exacto. Claro, porque no tiene una referencia de lo que está bien. Exacto. ¿No? Una persona que es hipermétrope o que tiene astigmatismo lo tiene desde que nació seguramente, entonces piensa que todo el mundo ve así. Nosotros nos sorprendemos todavía cuando viene algún paciente y nos dice, ah, pero es normal lo que a mí me pasa de ver mal de lejos, ¿no? Eso es lo típico. No, es que eres miope y con esta gafa o con este sistema, por ejemplo, lente de contacto, lo podemos solucionar. Entonces, cuando les facilitamos y les hacemos que vean mejor, descubren un mundo nuevo, empiezan a mejorar en todas sus habilidades y, por supuesto, también en el golf. Ah, y como tú bien dices, creo que hay muchos amateurs que, aun sabiendo que tienen este tipo de patologías, hay veces pues, que porque le incomodan o por lo que sea, no usan gafas durante el golf y bueno, es como, me parece como algo increíble, ¿no? Que alguien que tenga hipermetropía, sabiendo ya que tiene hipermetropía, sí, que durante sus actividades de la vida diaria use gafas, no las use en el golf. Todavía no se está dando la importancia que tiene a la visión en el golf, porque, por ejemplo, si necesitas una gafa para conducir porque ves mal de lejos, lógicamente para jugar al golf también la necesitarás, porque tienes que calcular las distancias, tienes que ver definido los objetos, los obstáculos. Es un deporte de precisión. Necesitas mucha precisión, entonces, sobre todo para la sensibilidad al contraste. No debería haber ningún jugador de golf que necesite graduación sin gafas, pero es que, aún más, las personas que no necesitan graduación también deberían utilizar gafas para proteger su vista y que siga siendo buena toda su vida. Sí, porque claro, una de las causas que yo pienso que a lo mejor la gente no usa estas gafas de sol o no usa gafas jugando al golf es porque, bueno, una gafa, pues quieres que no, pues tienes una sensación de peso sobre tu cara, te molesta un poco en tu cara, pero hoy en día tengo entendido, y bueno, yo sé que por nuestra experiencia ya con el Tour Europeo, prácticamente todos los jugadores del Tour Europeo usan gafas de sol, sí, incluso sin necesidad de graduación. Hoy en día ya existen modelos exclusivos de gafas de sol, sí, para golf, ligeras, donde puedas ponernos un poquito. Es muy importante que la gafa que elijamos para la práctica deportiva sea adecuada a esa práctica deportiva y además que sea personalizada, es decir, que sea adecuada a nosotros, a nuestra forma de la cara, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos de gafas adecuadas para la práctica de golf porque son muy ligeras, cuando vamos a hacer el swing no se mueven, muy importante. Tienen una suficiente cobertura, digamos que tienen que ser especiales para la práctica deportiva, no te vale una gafa de sol, digamos, de moda, de calle. Tiene que ser una gafa especial. Una incluso gafa la lente y específicas. Eso es, las lentes, los filtros que vamos a utilizar tienen que ser adecuados para la práctica del golf. Antes se creía, y todavía hay mucha gente que lo piensa, que para tenemos aquí un vídeo de Dustin, sí, Johnson utilizando precisamente esta gafa. Sí. Antes se pensaba que para patear había que quitarse la gafa, ¿vale? Porque los filtros que existían antes no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora. Necesitamos que en el green tener una muy buena sensibilidad al contraste. Y si tenemos una gafa que nos limita, que nos impide ver del todo bien porque es muy oscura quizá, nos la tendríamos que quitar, ¿vale? Por eso la típica imagen antes de levantarse la gafa para patear. Actualmente ya tenemos filtros, no que sean suficientes para hacer un buen pat, sino que te van a mejorar la sensibilidad al contraste y no te van a impedir en ningún momento la visión, como vemos aquí, para en ese momento tener una mejor percepción. Ya sabemos bastante bien qué es lo que produce el astigmatismo. Hemos tenido aquí la posibilidad de usar una lente donde hemos visto que no veíamos absolutamente nada nosotros, sino que tengo una sensación, hasta todavía me dura un poquito de sensación como de dolor de cabeza. Sí. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir esto? Porque tenemos entendido, por ejemplo, que jugadores de golf muy importantes se han operado de astigmatismo. Sí, lo ideal es que, igual que cuando conducimos, cuando vamos a sacar nuestro carnet de conducir, se hace un chequeo visual para comprobar que vemos suficientemente bien. Cuando vamos a hacer un deporte tan exigente visualmente como el golf, también deberíamos chequear que vemos bien, ¿vale? Suficientemente bien. Porque si no, lo que te comentaba antes, esos errores se van a repetir, no sabremos por qué.
Es muy importante descartar que haya ningún defecto refractivo, miopía, hipermetropía, astigmatismo. También muy importante la vista cansada. Jugadores que a partir de los 50 años, 55 años, ya empiezan a ver peor de cerca, van a tener más dificultades, sobre Aquí todo si utilizan... Aquí tenemos ejemplo lo que comentabas sí, antes de las lentes. De las lentes, que tienen que ser muy buenas para el PAD. Los jugadores con lentes progresivas tienen muchísimos problemas porque la distancia a la que está la bola no es una distancia cercana para la que está diseñado su progresivo. Digamos que hay lentes especiales para eso. Lo que hablábamos antes, personalizada para la práctica del golf. Muy bien, muy bien. Entonces, para finalizar, ¿qué tipo de soluciones hay para el astigmatismo? Sí, tanto el astigmatismo como los otros problemas refractivos, hay las típicas soluciones de gafa que hemos estado hablando, lente de contacto, las lentillas. Y también existe la cirugía refractiva a la que algunos jugadores han recurrido, digamos, de una forma más definitiva. La cirugía refractiva es el láser. El láser de Stimmer, que conocemos todos como una técnica ya muy, muy conocida y muy perfeccionada en los últimos años, con lo cual los resultados son mucho mejores. Pero aquel que no quiera pasar por el quirófano, existe la solución de las gafas, existe la solución de las lentes de contacto. Incluso tenemos una solución muy novedosa, que es la ortoqueratología nocturna, que son unas lentes que se utilizan, para así decirlo, como las ortodoncias nocturnas. Es decir, te la pones por la noche y por el día no necesitas nada. Con lo cual, para la práctica deportiva es muy cómodo. Hay aquellas personas que no quieren utilizar la gafa graduada. Pues muy bien. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Y bueno, sí que es verdad, terminar recordando que por ahí dicen que desde que Sergio García se operó del astigmatismo está jugando mucho mejor. Nunca lo sabremos. Bueno, lo único, cuiden su mirada, cuiden sus ojos y espero que les haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente programa.